COVID-19 está cobrando vidas en Costa Rica y alrededor del mundo. Todos y todas debemos cuidarnos, pero tenés que cuidarte aún más si vos o algún ser querido presentan factores de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad, asma, tabaquismo o enfermedades pulmonares crónicas. Quédate en casa, seguí los protocolos de higiene y distanciamiento y utiliza mascarilla o careta. Continúa con tu tratamiento, seguí las indicaciones de tu médico y consulta en caso de presentar algún síntoma sospechoso. Cuídate y cuida a tus seres queridos. Juntos y juntas saldremos de la pandemia. Muchas de las personas diagnosticadas con COVID-19, tanto nacionales como extranjeras, pueden quedarse en sus casas cumpliendo el periodo de 14 días por la enfermedad. Eso sí, el paciente con COVID-19 debe estar separado del resto de las personas que viven en la casa y seguir al pie de la letra una serie de medidas para su propia seguridad y la de los demás. La persona con COVID-19 debe permanecer sola, con la puerta cerrada, en una habitación exclusiva para el aislamiento. Si en la casa viven también personas mayores, con enfermedades crónicas, pacientes inmunosuprimidos o mujeres embarazadas, deberán tratar de alojarse en viviendas distintas, ya que su condición supone un riesgo mayor de desarrollar complicaciones en caso de contraer el COVID-19. Si no fuera posible y tuvieran que quedarse todos en la misma vivienda, deben mantenerse alejados de la persona con COVID-19, por lo menos a 2 metros de distancia. La persona en aislamiento deberá tener sus propios platos, cubiertos, vasos, toallas, cepillo de dientes y demás artículos de higiene sin que nadie más los utilice. Preferiblemente debe disponer de un servicio sanitario y ducha para su uso exclusivo. Si no es posible, es necesario limpiar el baño con agua, jabón y cloro después de cada uso. Quien se encargue de cuidar a la persona con COVID-19 deberá mantener estrictas medidas de higiene antes y después de estar en contacto con él o ella. Si la persona en aislamiento necesita ir a zonas comunes de la casa, deberá utilizar una mascarilla y lavarse las manos al salir de la habitación. Quienes por algún motivo de fuerza mayor compartan espacios comunes de la casa con la persona enferma, deben mantenerse alejados a 2 metros de distancia como mínimo. El paciente y sus convivientes deben aplicar todas las medidas básicas de higiene para el control de la infección, así como cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables o el codo flexionado, lavándose las manos inmediatamente después. Durante todo el tiempo de aislamiento, un equipo de salud dará seguimiento a la evolución de la persona con COVID-19, vigilando que los síntomas sean leves o que no se complique su condición. También dará seguimiento al estado de salud de los convivientes con el fin de detectar a tiempo la aparición de síntomas de COVID-19. Recordá, todas y todos debemos luchar juntos contra el COVID-19. Para prevenir el COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te damos las siguientes recomendaciones para cuando trabajes. Cuando hagas tus compras. Limpia las superficies de contacto con una solución de alcohol. Abrí todas las ventanas. Es preferible la ventilación natural. Usa con frecuencia una solución de alcohol para desinfectar tus manos. Establece turnos para asistir al comedor. Evita aglomeraciones y procura no sentarte frente a otras personas. No visites los cubículos de otros compañeros y compañeras. Después de tocar superficies o dinero. Y recordar siempre la mascarilla, mantener distancia y el adecuado lavado de manos. Usar correctamente la mascarilla y un lavado de manos constante. Cuidémonos. Hola, muy buenas tardes. Gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, donde las autoridades de gobierno nos darán el balance y actualización de la situación y esfuerzos conjuntos de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos al ministro de Turismo, Gustavo Segura, quien nos acompaña este jueves 8 de octubre y quien nos dará una actualización de la apertura de fronteras aéreas
aéreas en nuestro país y los horarios de playas. Les recordamos a la población y medios de comunicación que para consultar las medidas de restricción, operación, países permitidos y alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr/alertas. Repetimos, presidencia.go.cr/alertas. A continuación observaremos el reporte epidemiológico para este jueves por parte del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. 39 años. Para hoy se reportan 16 lamentables fallecimientos, 11 hombres y 5 mujeres, con un rango de edad que va desde los 48 hasta los 91 años. Nuestro más sentido pésame a las personas que conocían a estas personas fallecidas. En total se contabilizan 1.040 decesos relacionados con COVID-19. Por edad son 345 adultos y 695 personas mayores. Buenas tardes. Al ser 8 de octubre, el país registra 1.331 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 339 son por nexo epidemiológico y 992 son por laboratorio. Llegamos a un total acumulado de 84.828 casos confirmados. Se contabilizan 51.782 personas recuperadas. 568 personas se encuentran en estado de hospitalización, 197 de ellas están en cuidados intensivos y el rango de edad de estas últimas personas va desde el año hasta los 89 años. Para hoy se reportan 16 lamentables fallecimientos, 11 hombres y 5 mujeres, con un rango de edad que va desde los 48 hasta los 91 años. Nuestro más sentido pésame a las personas que conocían a estas personas fallecidas. En total se contabilizan 1.040 decesos relacionados con COVID-19. Por edad son 345 adultos y 695 personas mayores. Muchas gracias al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, por el reporte ofrecido. A continuación le cedemos la palabra al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura. Muy buenas tardes, don Gustavo. Muy buenas tardes. Buenas tardes a las personas presentes en la sala y, por supuesto, buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. Costa Rica se va moviendo hacia adelante en tiempos de pandemia, dialogando y construyendo las condiciones para que podamos regresar poco a poco a la normalidad y reactivemos cada vez más el empleo tan urgente en estos momentos. Estos procesos nos han llevado a semanas de análisis y diálogo entre instituciones y hoy quiero anunciar dos medidas en la dirección de seguir estimulando la reactivación de la industria turística con el objetivo de recuperar el empleo. Quiero empezar con la apertura a vuelos desde Centroamérica y Panamá. Anunciamos hoy la apertura de la frontera aérea para los siguientes países: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, a partir del próximo jueves 15 de octubre. Por supuesto, con el cumplimiento de los requisitos que constantemente hemos señalado. Primero, completar el formulario Pase de Salud Digital antes de abordar el vuelo. Adjuntar un resultado negativo de la prueba PCR, cuya muestra debe ser tomada 72 horas antes de abordar el vuelo, y presentar comprobante de un seguro médico internacional o adquirido a las aseguradoras nacionales registradas que cubra eventuales estadías extendidas por cuarentena o gastos médicos de hospitalización en caso de contraer el virus. Quiero referirme un poquito al mercado centroamericano para dimensionar la importancia que tiene. Solo el año pasado, en 2019, se contabilizaron 145.000 visitas, llegadas internacionales de residentes en América Central, principalmente Guatemala, El Salvador y Panamá. Y estos viajeros son estratégicamente importantes para Costa Rica porque representan la mayoría de viajeros de negocios, congresos y convenciones. Y con mucha frecuencia
Estas personas vienen a hacer sus negocios o asistir a congresos y convenciones y extienden la estadía para visitar sitios con atractivo turístico. Además, en particular, en El Salvador y en Panamá operan centros internacionales de conexiones de vuelos, lo cual facilitará entonces la llegada de visitantes autorizados que originan en otras regiones. Un poquito más de datos, la estadía del centroamericano en promedio, el que entra por el Juan Santamaría, es de 8 noches, y el que entra por el Daniel Oduber es de 7 noches. Y algo muy importante, también para las empresas costarricenses que tienen presencia en otros países de la región centroamericana y Panamá, esta medida les va a permitir reanudar la atención presencial de sus asuntos de negocios. En segunda instancia, también con miras a la reactivación del empleo ahora en las zonas costeras del país, queremos anunciar la ampliación del horario de visitación a las playas públicas en Costa Rica. El Ministerio de Salud ha verificado que, en general, ha habido una buena conducta de quienes visitan las playas y las playas no se han convertido en un foco de contagio. Y ahí debo empezar por agradecerle a los costarricenses que han respondido al llamado de hacer turismo nacional con responsabilidad. Por esta razón, y en concordancia con el modelo de gestión compartida, Costa Rica trabaja y se cuida, anunciamos hoy una ampliación del horario de apertura de las playas públicas, entre semana, de lunes a viernes, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y los sábados y domingos, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, en absoluta concordancia con los horarios de restricción vehicular. Brevemente me refiero, un agradecimiento a los gobiernos locales y a las municipalidades, porque con ellos también hemos dialogado y hemos coordinado esta toma de decisiones. El turismo de sol y playa es una piedra angular de nuestra industria turística. Costa Rica tiene 1.230 kilómetros de costas y unas 600 playas, y las actividades asociadas al turismo de sol y playa son de las favoritas por el turista nacional y, por supuesto, es parte de la oferta turística tan variada de Costa Rica para el turismo internacional. Esta decisión debe seguirse acompañando de un estricto respeto a los protocolos sanitarios de prevención, por todos conocidos, pero lo más importante, esto suma esperanza a la reactivación de los empleos en cantones costeros de Costa Rica. Muchas de las empresas son en su mayoría pequeñas y medianas en los cantones costeros, se reactivan cuando hay visitación de las playas. Es importante señalar dos compromisos que tenemos acá. Primero, las municipalidades de las zonas costeras, de los cantones costeros, quedan habilitadas para limitar esos horarios o incluso cerrar alguna playa si así lo consideraran necesario en caso de que algo se salga de control. Pero además, este anuncio lo acompañamos con el compromiso por escrito de 6 cámaras gremiales de turismo de cantones costeros. En particular, la de la Cámara de Comercio y Turismo de Quepos, la Cámara de Turismo de Guanacaste, Federación de Cámaras del Caribe, la Cámara de Turismo de Punta Arenas, la Cámara de Turismo del Cantón de Osa y la Cámara de Turismo de Puerto Jiménez y Golfito. Todos ellos se han comprometido por escrito no solo a apoyar esta apertura, sino a seguir ese modelo de corresponsabilidad en la vigilancia de los cumplimientos de los protocolos en las playas. Quiero terminar recordándole al empresariado turístico costarricense que no bajemos la guardia, no bajemos la guardia en la implementación absolutamente exhaustiva de los protocolos de prevención que al día de hoy han probado ser exitosos, tienen que seguir así. Y una vez más, a los costarricenses que tengan la posibilidad de hacer turismo nacional, esta noticia es una noticia positiva, se incrementa el horario en el cual podemos hacer visita de las playas costarricenses, pero debemos hacerlo en burbuja social, con distanciamiento y con todas las medidas que nos ha solicitado el Ministerio de Salud para llegar a controlar esta pandemia que tanto nos aqueja. Muy buenas tardes. Muchas gracias al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura, por el detalle y así como lo comentó él, todas estas medidas
de apertura y horarios de las playas y los países permitidos están disponibles en el sitio presidencia.go.cr/alertas. Repetimos, presidencia.go.cr/alertas. El sitio se encuentra totalmente actualizado. Pasamos a realizar la lectura de las consultas de los medios regionales, ya que hoy ningún colega participó de manera presencial en el auditorio de Casa Presidencial. La Voz de Guanacaste consulta: ¿bajo qué criterio se abren las fronteras aéreas y no las terrestres? ¿Si las y los visitantes podrían cumplir los mismos requisitos? Es una excelente pregunta. Hay criterios de análisis epidemiológicos y también de orden económico. El día de hoy yo les comunico apertura de fronteras internacionales cuyo principal visitante tiene una incidencia directa sobre la industria turística, que es la industria de la cual yo tengo la responsabilidad de ser el ministro rector. Hay consideraciones epidemiológicas sin duda y el análisis es constante. Consulta la realiza el medio Acontecer Herediano. ¿Cuál es su opinión de la alerta roja que emitió los Estados Unidos a los turistas norteamericanos con respecto a visitar Costa Rica? Una muy buena pregunta, porque he notado que el día de hoy y ayer ha circulado muchísimo esa noticia, pero esa no es una noticia nueva. No es una noticia positiva desde ningún punto de vista. Pero Estados Unidos, que es un importante emisor de turistas para todo el mundo, emitió una alerta de viaje nivel 4 para muchos países desde el mes de junio. Costa Rica fue incluido en esas alertas de viaje nivel 4 desde principios del mes de agosto, eso no es una noticia nueva, y por supuesto que la principal razón que entendemos Estados Unidos tuvo para emitir esa alerta tiene que ver con el aumento de los casos de contagio en el mundo. Quiero opinar dos cosas. Primero, somos absolutamente, absolutamente respetuosos de la soberanía de los países, pero también en diplomacia existe la reciprocidad y existe el diálogo, y por supuesto estamos en constante comunicación con las autoridades de ese país norteamericano para poder llegar a un momento en el que la alerta de viaje vuelva a la situación normal que teníamos apenas hace unas semanas. Muchas gracias al ministro de Turismo, también muchas gracias a los colegas que participaron de manera remota. Le recordamos a la población y medios de comunicación que pueden consultar el sitio presidencia.go.cr/alertas, en donde podrán consultar las medidas de restricción, operación, los países permitidos y las alertas en los distintos cantones. Muchas gracias al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura, por habernos acompañado esta tarde. De esta forma damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes invitarlos mañana a una nueva actualización. Muy buenas tardes.